El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA, es un instituto mixto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza. Desde el INMA, impulsamos el desarrollo de materiales avanzados que respondan a los retos sociales del siglo XXI. El instituto pretende ser un referente nacional e internacional de la investigación en nanociencia y materiales. INMA, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. En un mundo en constante cambio y nuevas necesidades, el estudio de los materiales nos ofrece un marco lleno de posibilidades. Investigamos en nuevos materiales que permitirán un aprovechamiento de la energía más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Desarrollamos nanomateriales para biomedicina, orientados tanto al diagnóstico como a las terapias avanzadas para diversas patologías. Investigamos en materiales y dispositivos orientados a mejorar las prestaciones de tecnologías de la información y explorar nuevos paradigmas, como las tecnologías cuánticas. Estudiamos los fenómenos físicos y nuevos estados de la materia en la nanoescala. Desarrollamos sensores en chip y microsensores químicos, así como nuevas técnicas de nanofabricación. El instituto generando nuevo conocimiento y aplicaciones finales que proporcionen soluciones concretas a los retos actuales de nuestra sociedad, persigue transferir la investigación del laboratorio a la ciudadanía. El INMA está comprometido con la demanda actual de la sociedad de conocer el trabajo de los investigadores, y por ello, acercamos la ciencia a la sociedad, explicando los beneficios que nuestras investigaciones aportan. Y en todo ello, lo fundamental son las más de 300 personas que ya constituyen el INMA y las que pasarán a formar parte de él en el futuro, gracias a nuestros programas de formación y captación de talento. Nuestro objetivo es claro: contribuir al avance del conocimiento en nanociencia y tecnología de materiales. En el INMA abarcamos todo el proceso, desde la investigación básica hasta el desarrollo y la transferencia a la sociedad. Nuestra herramienta, nuestro material más preciado son las personas, su creatividad, eficacia y talento. En el INMA, la excelencia no es el objetivo, es el camino. En el área de materiales para energía y medio ambiente se trabaja con nanomateriales y materiales funcionales en su procesado e incorporación en dispositivos para el aprovechamiento eficiente de la energía y conservación del medio ambiente. Existen líneas de investigación centradas en el desarrollo de materiales porosos y membranas que permiten la captura de contaminantes presentes en el aire o en el agua. Otras líneas se centran en el desarrollo de materiales para el almacenamiento de energía, trabajando tanto en baterías de diversos tipos como en pilas de combustible, así como en la generación de hidrógeno mediante electrolizadores. También se trabaja en nuevos materiales y dispositivos con propiedades magnéticas que se aplican en sistemas más eficientes de refrigeración, que funcionan tanto a temperatura ambiente como a bajas temperaturas. La investigación en materiales con gran capacidad para absorber la luz permite su incorporación en celdas solares de última generación, con menor coste y mayor versatilidad que las celdas solares comerciales basadas en silicio. Igualmente, se desarrollan materiales carbonosos obtenidos a partir de biopolímeros, que se emplean como absorbentes para eliminar contaminantes y como catalizadores. Finalmente, algunos de los últimos materiales introducidos en el instituto sirven como catalizadores activados por radiación electromagnética y se usan en reacciones fundamentales para la protección del medio ambiente, como es la transformación de dióxido de carbono en productos valiosos. área del INMA nos centramos principalmente en la síntesis y en la funcionalización de nanomateriales avanzados para aplicaciones biomédicas. En el área de diagnóstico se desarrollan nanobiosensores innovadores para detectar de una manera más sensible diferentes analitos, como pueden ser patógenos o marcadores tumorales. Por otro lado, están las líneas más enfocadas a terapia, como son, por ejemplo, el uso de nanomateriales para suministro controlado de fármacos o para la regeneración de tejidos, y el desarrollo de nuevos nanomateriales que responden a estímulos, para mitigar las resistencias de microorganismos a antibióticos. Una de las líneas más prometedoras es la nanocatálisis, que nos permite, por ejemplo, generar fármacos antitumorales in situ de una manera selectiva y remota, evitando así los efectos adversos de otras terapias convencionales. Y por último, también aprovechamos la posibilidad de calentar que tienen diferentes nanopartículas para desarrollar nuevas aplicaciones biomédicas. Si algo caracteriza nuestra era es la capacidad de acceder a ingentes cantidades de datos prácticamente de forma inmediata. En el INMA estamos explorando nuevos materiales, nanopartículas, incluso moléculas magnéticas que en el futuro permitirán almacenar más información en menos espacio y de forma más sostenible energéticamente. También estamos desarrollando nuevos dispositivos de tamaño micro y nanométrico, algunos del tamaño de unas pocas moléculas, que pueden ayudarnos a procesar, comunicar y leer esta información. En estas escalas de tamaño emergen las características cuánticas de la materia. Uno de los retos del siglo XXI es poder utilizar estos fenómenos para hacer futuras tecnologías cuánticas. En el INMA estamos intentando hacer nuevos sensores que pueden ser aplicados para la detección temprana de enfermedades, y también tenemos un proyecto para hacer un nuevo procesador cuántico en el que combinamos materiales magnéticos y circuitos superconductores, y que en el futuro esperamos pueda resolver algunas de las limitaciones que tienen otras aproximaciones y acercarnos a utilidades prácticas. En esta área nosotros nos centramos en el estudio teórico y experimental de los fenómenos físicos en la nanoescala. Desde el punto de vista experimental, lo que hacemos es la fabricación de nanomateriales, básicamente nanoláminas delgadas y nanopartículas. Las nanoláminas delgadas se utilizan, entre otras cosas, para el diseño de nuevos tipos de circuitos, algunos de ellos de muy bajo consumo y otros circuitos llamados neuromórficos. Las nanopartículas magnéticas, por otro lado, se utilizan en biomedicina, son muy útiles para tratamientos terapéuticos, para el estímulo de algunas células o para el ataque de otras células como el cáncer. También se utilizan para fenómenos catalíticos en la remediación ambiental, purificaciones de agua y otros fenómenos que tengan necesidad de acciones catalíticas. El desarrollo de un nuevo material es un proceso colaborativo que implica la sinergia de diversas disciplinas. En el INMA investigamos las diferentes etapas de este proceso. Comenzamos con la optimización estructural con ayuda de cálculos teóricos y simulación molecular. Investigamos estrategias sintéticas basadas tanto en la química covalente clásica o dinámica, la química click, biortogonal o supramolecular, o polimerizaciones controladas para sintetizar materiales orgánicos o polímeros de aplicación en áreas de interés del instituto, como energía o salud. También desarrollamos una intensa investigación en técnicas innovadoras de procesado de nano y microestructuras, como el ensamblado de materiales bidimensionales, redes metalorgánicas o MOFs, en nanotecnología de ADN, impresión 4D, electrohilado de fibras o en la modificación superficial de materiales por láser, línea en la que hay una intensa colaboración con el sector industrial. En el caso del escalado, se investiga, por ejemplo, en la optimización de dispositivos de microfluídica o síntesis en continuo con láser. El INMA cuenta con un conjunto de técnicas experimentales singulares, situadas en la vanguardia tecnológica, que proporcionan un valor añadido y un carácter único a nuestros laboratorios. Entre las líneas de investigación desarrolladas en sus instalaciones podemos destacar nanofabricación con microscopios de doble haz de iones y electrones y caracterización de materiales en la nanoescala, con microscopías de ultra alta resolución de transmisión electrónica, de barrido electrónico y de sonda local del Laboratorio de Microscopías Avanzadas, el LMA, que es una instalación científico-técnica singular o ICTS de nuestro país. Importante es también una línea de investigación transversal para la caracterización de materiales en colaboración con el ILL, el Instituto Laue-Langevin, orientado al desarrollo de nuevas instalaciones así como la realización de experimentos en ICTS internacionales. Otra línea de trabajo consiste en la generación de sensores para experimentos no convencionales, sensores MicroHall, susceptómetros microSQUID, sensores nanoSQUID o nanocalorímetros y detectores de radiación basados en superconductores. Muy relevante es el desarrollo de tecnologías puntera para el reciclado y el uso eficiente del helio, con hitos como la distribución en más de 15 países que hacen uso de nuestra tecnología. Y por último, la preparación de microsensores químicos y contactores orientados a la detección de compuestos orgánicos volátiles, tóxicos industriales o explosivos, utilizando microcantilevers, espectroscopía SERS o dispositivos microfluídicos, entre otros. Además de las líneas de investigación orientadas a desafíos concretos, el INMA cuenta con líneas transversales de investigación que abarcan desde la síntesis, procesado y escalado de nanomateriales, el desarrollo de instrumentación científica avanzada a la actividad en instalaciones punteras a nivel nacional e internacional, las conocidas catedrales de la ciencia. Para dar soporte a toda la investigación que desarrollamos, el INMA ha creado varias unidades de apoyo. La Unidad de Cultura Científica, que organiza diferentes actividades con el fin de divulgar y difundir a la sociedad los temas de investigación que se llevan a cabo en el INMA. La Unidad de Transferencia de Tecnología, cuya misión es dar a conocer nuestras capacidades científicas y tecnológicas y alinear nuestra investigación con las necesidades del tejido empresarial, y a partir de ese punto, crear sinergias y proyectos conjuntos. Unidad de Proyectos y Relaciones Internacionales. Una característica intrínseca del INMA es su internacionalización. Colaboramos con diferentes organismos internacionales, universidades, centros de investigación, empresas y, cómo no, contamos con investigadores de distintas nacionalidades que desarrollan su labor en el INMA. Estamos involucrados y en muchos casos coordinamos más de 30 proyectos internacionales. La Unidad Técnica de Ingeniería de Microdispositivos, creada con el objetivo de mejorar el nivel de madurez tecnológica de los microdispositivos que se están desarrollando en el instituto y poderlos transferir al tejido industrial. Además de estas unidades de apoyo, los servicios transversales de apoyo a la investigación de la Universidad de Zaragoza y el Centro de Química de Materiales de Aragón permiten caracterizar los materiales avanzados que desarrollamos y que incluyen el servicio de RMN, espectrometría de masas, cromatografía, espectroscopía, análisis térmico, análisis elemental, difracción de rayos X. Vinculado al INMA se encuentra el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, una infraestructura científico-técnica singular referente en España en el campo de la nanofabricación y la microscopía electrónica. El equipo de gestión y administración del INMA posibilita y facilita el desarrollo de la actividad investigadora del INMA. El INMA, por tratarse de un instituto mixto, está fuertemente imbricado en la actividad docente de la Universidad de Zaragoza, con una activa participación en titulaciones universitarias a nivel de grado, máster y doctorado, y comprometido en la formación de investigadores y profesionales especializados en los temas de investigación más punteros. El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón está a la vanguardia en el aprovechamiento del poder transformador de la nanotecnología y la ciencia de materiales para hacer frente a las necesidades más urgentes de la sociedad. Nuestra misión es ser pioneros en el desarrollo de avances revolucionarios en diversos sectores, como salud, energía, las tecnologías cuánticas y muchos otros, priorizando la integración de conocimientos de diversas disciplinas, a la vez que fomentando una cultura de excelencia científica. En el INMA trabajamos juntos para contribuir de forma activa a la construcción de un mundo sostenible. INMA, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón.